decíamos que hoy es el Día Mundial del Sueño, pero anoche mucha gente no pegó ojo. Afortunadamente, los bomberos dan por extinguido el incendio del Valle. Efectivamente, y eso ha sido a las 12:30 de esta mañana, un incendio que empezaba en el día de ayer, en torno a las 10:45, estuvieron cerca de dos horas, bueno, pues muy intensas. ¿Qué pasa? Bueno, pues hablamos de una zona en la que, a la que no se podía acceder fácilmente, era bastante complicado, era de noche. Bueno, estos son algunos de los vídeos que grabaron los propios bomberos de Murcia cuando estaban llegando al lugar tras recibir numerosas llamadas de lo que estaba pasando. Así lo vivieron ellos y así lo vivieron los vecinos. No me había enterado, pero mi hermana me llamó porque ella desde el hogar veía las llamas. Y mi hijo subimos corriendo a la terraza y era impresionante. Y luego teníamos mucho miedo por la zona tan difícil de acceso al fuego, en la zona que estaba, porque yo no controlo. Pero mi hijo enseguida me dijo, ay mamá, qué mala zona, es una zona dificilísima, está en los teatinos bajando, no van a poder pasar. Nada, anoche yo estaba en mi casa, claro, y cuando vi... Estaba ladrando el perro y digo, pues qué pasa que ladra tanto. Y es que claro, como pasaban coches y se paraban y tal, pues entonces pues ya vi que era el fuego lo que había. Las llamas se veían en el fondo de allá arriba. Pues nada, estaba todo controlado ya casi. Tardaron en apagarlo porque no podían entrar. Sí, me tocaron el timbre y digo, ¿qué querrá el vecino este esta noche? Y dice, Hacho, que está eso ardiendo. Dice, estate preparado por si hubiera que... desalojado. Pero la verdad es que luego luz se va pasando para acá, que está todo, esto todo vino, todo cierra y te da un poco de pena, más pena y vergüenza que de ver eso. Esta es la situación y las dotaciones que tenemos, pues no fue muy alarmante, porque los bomberos estuvieron aquí enseguida y consiguieron sofocar el fuego. O sea que si hubiese sido más arriba, en el centro del monte hubiera sido más peligroso. Así lo vivieron los vecinos que vieron esas llamas tan cerca de su casa, porque la verdad es que eran bastante impresionantes. Fíjense, desde varios kilómetros se podía ver, bueno, pues esas llamas juntas, ¿no?, en mitad de la noche y en mitad de esa oscuridad, pues la verdad es que impresionaba bastante. Así lo vivían los vecinos y así lo vivía la alcaldesa pedánea de Algezares, en Murcia. En el momento que me comunicaron vía WhatsApp que estaba el incendio, nosotros, bueno, estábamos en pleno de la Junta Municipal, estábamos casi todos los vocales de la Junta Municipal juntos e inmediatamente se lo comuniqué a los compañeros y al final pues teníamos el alma en vilo, no parábamos de escuchar sirenas y bueno, finalmente decidimos parar el pleno, aplazarlo otro día y al final todos nos subimos para acá porque es que, como tú dices, es una joya que tenemos aquí en Algezares, que es el pulmón verde del municipio y no podíamos estar con la cabeza en otro sitio. 5 unidades de bomberos con 18 efectivos, también se encontraban los bomberos forestales, estaba policía local, ya el vicepresidente del gobierno también estaba aquí, el concejal de seguridad ciudadana, la vicealcaldesa también se personó aquí en el lugar y la verdad que fue una intervención muy efectiva, dando gracias a que durante estos días no hemos tenido apenas viento, anoche tampoco hubo apenas viento, una actuación rápida, efectiva y que en apenas unas 4 horas pues ya se dio por estabilizado el incendio. Una de las dificultades de este incendio era el lugar en el que tenía lugar y por eso recurrieron a una finca que está justo pegada a ese conato de incendio que se iniciaba, como les digo, anoche a las 10:45 y ahí colocaron ese control de mandos, ¿no? Desde ahí accedieron, les abrieron la puerta de la finca y desde ahí pues era mucho más sencillo acceder a pie porque así fue como tuvieron que acceder los bomberos para poder sofocar este incendio. Así nos lo contaba Raquel, que es la dueña de esta finca y que se enteró de lo que estaba pasando porque la llamaron por teléfono. Y ellos empezaron a llegar muy rápidamente y entonces empezaron a hacer desde ahí, se le abrieron ellos paso pues, a través de la valla para llegar arriba y poder empezar con la manguera a echar agua y con todas las herramientas que llevaban. Ahora mismo desde aquí no se ve nada quemado, pero anoche cuando estaba el fuego, ¿qué veíais? Veíamos que bajaba. Veíamos que bajaba y no teníamos medios. Mientras llegaban ellos no teníamos medios para poder refrescar la tierra, refrescarlo, que no corriera hacia abajo. El problema era el sentirte inútil y no poder hacer nada. Claro.
Este era el acceso más rápido, ¿verdad?, para bomberos y demás, para empezar a sofocar, porque una de las dificultades era el punto en el que estaba el incendio. No podía subir ningún camión ni nada, solamente tenían que subir ellos a pie, que empezaron a subir, que ya había, me parece, mucho efectivo arriba, pero claro, desde esta zona era el único, el punto más cercano y más accesible. Además, como era de noche, tampoco se podía utilizar el helicóptero ni nada, que tan efectivo es en estos casos. Así es, no se podía utilizar, entonces yo... Hicieron todo lo posible. Fueron casi 2 horas de auténtica angustia, entiendo, ¿no? Sí, de aquí nosotros nos fuimos sobre las 2 de la mañana. Ya cuando vimos que ya se quedaba el puesto de mando y ya los retenes, ya sin llama y sin nada. Temiendo que eso otra vez volviera a reactivarse, como ha pasado en otros puntos en los últimos días. Yo no tenía miedo a eso. Yo viendo ya todos los efectivos que habían y cómo estaban trabajando, yo ya me fui tranquila. Ahí de aquí nos fuimos todos, ya sabiendo que esto estaba ya todo agotado. Claro. ¿Sois la casa más cercana al incendio? Sí, sí, somos la más cercana. Aún así, claro, la gente del pueblo también estaba un poco con el temor de qué podía pasar porque las llamas eran bastante impresionantes. Sí, no, la gente del pueblo, hubo gente que subió a ver si mientras venían los bomberos nos organizábamos y limpiábamos por lo menos que no llegara aquí. Porque claro, esta es la primera, pero seguía bajando. Se sospecha que fue provocado, todo apunta, no podemos confirmarlo, pero todo apunta a que el fuego fue provocado. ¿Qué te parece? Sí, a nosotros nos han comentado que tiene toda la pinta de que es provocado. De que hay alguien que le prendió fuego y tuvimos suerte que no corría aire. Si llega a correr aire, no pueden hacer nada. Claro. Conforme estaba, no pueden hacer nada. 3 días seguidos con incendios en Murcia. Sí, sí, hay alguien que se ve que tiene el dedo flojo. Un dedo flojo que hace trabajar y mucho a bomberos de Murcia que se encontraron, bueno, pues con esa situación tuvieron que pedir incluso pues efectivos a otros parques de bomberos, por eso se puso en marcha el plan Infomur en nivel 1, que es cuando, bueno, pues la zona es bastante complicada y necesitan pues efectivamente esos efectivos por todo lo que han visto, porque era bastante complicado acceder, tuvieron que acceder a través de esta finca y menos mal que no había mucho viento. Bueno, desde el primer momento de la llamada se comprobó que era un siniestro de importancia, con lo cual se respondió con el máximo de medios disponibles y se enviaron de manera inmediata 3 autobombas rurales y 2 bombas nodrizas pesadas para atacar el incendio desde diferentes flancos. Posteriormente se reforzó con una nodriza adicional y una unidad de mando y jefatura. ¿Cuáles fueron los mayores inconvenientes? La orografía, que era muy complicada, y una vez acercados los vehículos lo máximo posible al fuego, había que hacer tendido de mangueras muy largos y en condiciones complicadas físicamente, y el tiempo que se tarda en tender todas las mangueras, eso fue lo que más dificultó la actuación. No tenemos todavía los datos totales, por suerte pudo extinguirse el fuego y controlarse antes de que la superficie fuera muy extensa. En el caso concreto de ayer, el viento no fue especialmente importante, de hecho es un tipo de incendio que se denomina movido por la topografía, porque el viento desde luego en otra circunstancia nos hubiera complicado mucho la actuación. ¿Qué significa eso de movido? Que en este caso el fuego se mueve por la pendiente hacia arriba, pero no es empujada por un viento dominante en concreto, y ayer digamos que el efecto del viento no fue determinante.